de Egipto. Cuando estaba preso, pasaba días quebrando piedras, excavando el suelo, buscando piedras preciosas. Era muy difícil encontrar una. En la superficie solo había lo que no servía. Para encontrar algo tan bello y tan raro como el oro, era necesaria mucha persistencia, mucho trabajo, mucho sudor. Las manos te llegaban a doler, a sangrar. Días y días bajo el sol caliente, recibiendo latigazos, cayéndote y levantándote. No todos llegaban al fin. Pero de vez en cuando, alguien encontraba una piedra de valor. La belleza y la luz que irradiaban de esa piedra eran tan fuertes, tan intensas, que compensaban todo el sufrimiento. Solo así se alcanza la pureza. Soy tan feliz por haber encontrado un tesoro como tú. No. Tú eres mi joya. Señor, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allá yo haré de ti una gran nación. Iré contigo a Egipto y te voy a traer de regreso a Canaán, ciertamente. Ve en paz. Tu hijo José cerrará tus ojos. Adelántate. Avísale a tu hermano José que vamos en camino. Enseguida, padre. ¿Seguro? Sí, gobernador. Él está afuera y lo espera. No lo hagas esperar. Deja a mi hermano entrar, por favor. No lo creo. José. Judá, mi hermano. ¿Dónde está mi padre? Viene en camino. Ya está muy cerca. Vine al frente para avisarte. El corazón se me va a salir por la boca. Mucha emoción. ¿Y Dina? ¿Y mis otros hermanos? Todos vienen. Toda nuestra familia. Ahora, quédate tranquilo. Solo tienes que esperar un poco a que lleguen. Ya no puedo esperarlos ni un instante.
Vamos con ellos, mi hermano. José. Esto es impresionante. ¡Son ellos, José! ¡Es José, padre! ¿José? ¡Es él, padre! ¡Dios mío! Calma, padre. Te puedes sentir mal. ¡Solo necesito ver a José! ¡Mi hermano querido! José. Padre. Soy yo, tu hijo. José. Mi muy amado José. La última vez que te vi, tú eras un niño. Y ahora eres todo un hombre. ¿Cómo eres atractivo, José? Fuerte. Ya tus hermanos me contaron que eres poderoso en esta tierra. Sí, padre. Dios cuidó de mí y me colocó en un lugar de honor. Y yo lo alabo por eso. Tenía miedo de no volver a verte, padre. Yo le agradezco a Dios por haberme conservado vivo hasta el día de hoy. Ahora, yo ya puedo morir porque ya vi tus ojos. Y sé que vives. No, padre. Vas a vivir por muchos y muchos años más. Muchos. José.
José. Tina. Mi hermana tan hermosa. ¿Cómo me hiciste falta? Niño. Estás tan cambiado. Esa ropa, el maquillaje. Pero continúas con la misma mirada dulce de siempre, hermano. Tú eres todavía más bonita, hermana. Me sentí muy feliz cuando supe que te casaste de nuevo. Él es mi marido, Jibar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jibar? He oído hablar mucho sobre ti. Al verte, tu madre Raquel estaría muy orgullosa de ti, hijo mío. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Silpa, cómo te extrañé. José, ella es mi esposa, Mara. Es un placer. El placer es todo mío. Benjamín ha hablado mucho sobre ti. Espera. ¿No eras la bebé Siquemita? Sí, soy yo, José. Hermano. Ella es Nama, madre de Mara y mi mujer. Nama, te recuerdo bien. También te recuerdo bastante bien. Hermano, ellos son mis hijos, Será y Fares. ¿Son gemelos? Sí, fruto de mi relación con Tamar. ¿Cómo estás? Es un placer. Un placer. No me digas que él... Selah. Yo mismo. ¿Y dónde están los otros dos? Esa es una larga historia. Después te la cuento. Espera, falta más gente. Lía. Dila. ¿Dónde están? El señor se las llevó, José. Lo siento mucho, padre. Esta es mi familia, José. Mucha hambre, Mitre, y no tengo nada que cambiar. ¿Crees que puedas darme cualquier cosa que te sobre? Un poco de trigo, cualquier cosa. Me quitaron todo, Mitre. Calma, señora Sati. Le voy a dar un poco de trigo. No se preocupe. Dele el trigo a ella. Gracias, Mitre. Muchas gracias. Tu casa es muy bonita, hijo. Gracias, padre. Pónganse cómodos, hermanos. Egipto es muy diferente de todo lo que he visto. Cuando llegué aquí por primera vez,
También estaba como tú. Espantado. Sí. Pero comiencen a acostumbrarse. Aquí es donde voy a cuidarlos. Ella es Asenet, padre. ¿Asenet? Sí, mi esposa. Es un placer, señor Jacob. El placer es todo mío. Es una gran alegría conocer a la esposa de mi hijo José. ¿Y los pequeños? Son mis hijos, padre. El primogénito, Manasés. Y el pequeño Efraín. ¡José! Mitri, qué bueno que viniste. Iba a mandarte llamar. Estaba atareado con el pueblo, pero cuando vi que habían llegado, corrí para acá. Vine a darle la bienvenida a tu familia. A decir que todo está preparado para recibirlos. Estupendo. Entonces, por favor, llévalos a todos a sus casas. Muéstrales la ciudad. Muéstrales cómo funciona todo. Padre, me gustaría que conocieras al faraón. ¡Claro! Sería un honor. Pero como no puedo llevarlos a todos, quiero que mis hermanos más grandes y el pequeño también vengan con nosotros. José, no sabía que existía un lugar así. ¿Ese trono es de oro? No solo el trono, casi todo lo que hay aquí. ¿El faraón sabe que venimos, hermano? Sí, claro. Él y la gran esposa real están ansiosos por conocerlos. José, ¿cómo debemos comportarnos frente a ellos? Actúen naturalmente. Después de tener un gobernador hebreo, el soberano y la reina ya saben cómo somos. El faraón de Egipto quiere conocernos. ¿Quién lo diría? Entonces, ¿esta es tu familia, Safenat Panea? Solo una parte de ella, soberano. Él es mi padre, Jacob. Mis hermanos Rubén, Simeón, Leví, Judá y Benjamín. Toda mi familia llegó hace poco de la tierra de Canaán. Trajeron sus rebaños, ganados y todo lo que poseen. Me alegra saberlo. ¿Con qué trabajan, señores? Somos pastores, señor, como nuestro padre. También sabemos sembrar y cosechar. Por eso vinimos aquí, señor. El hambre es severa en nuestra tierra. No hay más pastizales para los animales, ni tampoco qué comer. Nuestro deseo es vivir en Egipto, señor, si usted lo permite. Tu padre y tus hermanos vinieron hasta ti, José. Y he aquí que toda la tierra de Egipto está en tus manos. Entonces dale a ellos lo mejor de esta tierra. Que habiten la región más fértil y que nada les falte. Coloca a tus hermanos a cargo de todo el ganado que me pertenece. Gracias, señor. Lo haré. Señor Jacob, Israel, como también lo llaman. José me ha hablado mucho de usted. Es un honor estar aquí, señor. Gracias por haber cuidado a mi hijo. José fue quien nos cuidó. Si no fuera por él, todo Egipto habría sucumbido. No solo Egipto. Como muchos otros pueblos, José nos salvó a todos. Tiene un hijo muy bendecido, señor Jacob. Muchas gracias. Es Dios que ha estado con él en todo lo que hace. En mi tierra,
se acostumbra a adorar a varios dioses. No es lo que hacemos en Canaán. Nosotros solo servimos a nuestro Dios. Un Dios que es invisible, sin rostro. No tenemos que verlo. Él siempre está presente. ¿Está aquí? ¿Ahora? Sí, está. ¿Y cree que tiene una bendición para mí? Si quiere recibirla, mi Dios se complace en bendecir. Que Dios le dé discernimiento, sabiduría y bondad para reinar. Que sea próspero, que tenga salud, vigor, que juzgue rectamente con justicia y piedad. Y que no desvíe sus ojos del pueblo, que reine con humildad y poder. Que sean muchos sus días en la tierra, que su esposa esté siempre a su lado, como una ayudante sabia y virtuosa, que lo conforte y lo anime en todos los momentos de sus vidas. Muchas gracias. Y que toda su familia viva en paz. Hagan buen uso de lo que les di. Y que crezcan. Sean fecundos y se multipliquen. Que así sea. Gracias, Dios mío, por habernos traído a esta tierra con bien. Gracias porque nunca dejaste que nos faltara nada. Agradecemos esta mesa abundante, aún en tiempos de hambre. Te pedimos tu protección y que nuestra familia viva en armonía en esta nueva tierra. Nos des prosperidad y nos bendigas. Amén. Amén. Ahora es tiempo de celebrar. ¡Viva! ¡Viva! Estuvo estupendo, hermano. La verdad, eso me hacía mucha falta, hermana. Hace tanto que no bailaba así. Ustedes los hebreos son muy fiesteros, no lo sabía. Y tú bailaste muy bien, Azelet. Imagínate. Felicidades. Es verdad, bailaste muy bien. Te veías linda. Gracias, José. Entonces ya es hora de irnos. Ya es tarde, José. Vamos a nuestras nuevas casas. No puedo creerlo. Tenemos una casa. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Padre, pensé que te habías ido a dormir. ¿Cómo se puede ir a dormir después de un día de estos? Es demasiada emoción para un viejo como yo, hijo. Voy a dejarlos a solas. Mi amor, mañana ordeno todo, ¿está bien? Buenas noches. Buenas noches. Que duermas bien. Gracias. Buenas noches, señor Jacob. Buenas noches, hija. Padre, hay algo que quiero mostrarte. Ah. Ven aquí. Ya estaba preocupado. No sabía si era posible vivir sin contemplar las estrellas. Yo ya no vivo en una tienda, padre. Pero jamás olvidé las noches estrelladas del campamento.
Hoy parece que renací. Yo me siento joven de nuevo, lleno de esperanza, de planes. Volví a soñar con el futuro de nuestra familia. Qué bueno. Dentro de unos años el hambre va a terminar. El río va a volver a su cauce. Las plantaciones florecerán nuevamente. Y el pueblo ya no tendrá que temer. Pero sabes, padre, nunca voy a olvidar que fueron los tiempos de sequía más felices de mi vida. Fue el tiempo de ayuda y restauración. Es bueno tenerte a ti y a mi familia cerca de mí. Sí. Es bueno tener a mi hijo de nuevo. José, yo necesito pedirte una cosa. Claro, padre, pide lo que quieras. Júrale a tu padre que no me vas a enterrar aquí, en Egipto, cuando me muera. Dame tu palabra de que me vas a llevar a Canaán, a nuestra tierra, y que me sepultarás con mis antepasados. Padre, ¿por qué estás hablando de eso ahora? Júramelo, José. Está bien. Lo juro, padre. Puedes estar tranquilo. Mi padre. Él no está bien, José. Te mando llamar. Llama a mis hermanos también. Hijos míos, vengan conmigo.
padre. ¿Dónde están Manasés y Efraín? Estamos aquí. Venimos a verte, abuelo. ¿Y yo qué creí? Que no iba a ver tu rostro, José. Dios me hizo ver también a tus hijos. Dios, en cuya presencia también estuvieron mis padres, Abraham e Isaac. Dios que me ha sustentado durante mi vida hasta este día. Él que me libró de todo mal, que bendiga a estos jóvenes. Que crezcan en multitud en medio de esta tierra. Qué bueno que llegaron. Nuestro padre quiere darles su bendición. Acérquense, hijos míos. Acérquense. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza. Naciste en el auge de mi vigor. Tú eres excelente en poder. Ven, te daré mi bendición. El señor Jacob acaba de fallecer, soberano. José va a embalsamarlo para que el cuerpo llegue conservado a Canaán. ¿José va a llevar el cuerpo allá? Sí, esa era la voluntad de su padre. Entonces, prepara un gran cortejo para la sepultura del padre de nuestro visir, que es nuestro mayor benefactor. Merece todos los honores, como si fuera el mismo faraón. Que todo Egipto llore la muerte de su padre. Mis condolencias, José. Gracias, señora. José, me gustaría acompañar al cortejo, pero no puedo dejar a Varys, porque mi mejor hombre también estará fuera de la ciudad. Lo entiendo, señor.
Y le agradezco que me deje ir a sepultar a mi padre, como le prometí. Cumple tu promesa, José. Y que tu Dios te acompañe. Iremos contigo, José. Queremos rendir un homenaje, amigo mío. Jamás olvidaremos lo que hiciste por nosotros, José. Te debo la vida, amigo. Muchas gracias. Extrañé. Dios Todopoderoso apareció en luz ante mi padre y lo bendijo diciendo: te haré fecundo y te multiplicaré y te volveré multitud de pueblos, y a tu descendencia le daré la tierra de Canaán, una posesión perpetua. Aquí en este lugar será sepultado Jacob, que también se llama Israel,
junto con sus antepasados. En este lugar fueron sepultados sus abuelos, Abraham y Sara. Sus padres, Isaac y Rebeca. Su esposa, Lía. Esta es la tierra que Dios nos prometió. Un día, nuestro pueblo regresará a este lugar. A la tierra de nuestros padres. Esa promesa se le hizo a mi padre. Y se cumplirá en cada uno de sus hijos. Que Dios te reciba en sus brazos, Padre. Descansa en paz. Nunca olviden la promesa que Dios hizo a mi abuelo Abraham. De ti haré naciones. Esta túnica es para ti, José. Vamos a escribir el número 7. Reyes descenderán de ti. José es el primogénito de mi mujer amada. Estableceré una alianza perpetua entre tú, yo y tu descendencia. Eres mi amado hijo, José. Estoy muy orgulloso de eso, padre. De Egipto.